chicos, que tengo aquí la cajita mágica, la cajita que tiene, que contiene la máquina especial para nosotros trabajar, una máquina que es una belleza para trabajar todo lo que es la técnica de tarjetería, para trabajar scrap, para trabajar con los texturizadores, para cortar las flores en tela, en papel, en lo que ustedes quieran. Mi página web, ustedes la están viendo en pantalla, tremendaluna.com. Para ver la máquina, yo les recomiendo que visiten la página web que ustedes están viendo en pantalla y van a buscar en la parte de abajo, dice la tiendita de Mimi o el blog de Mimi Luna. Cuando ustedes le dan clic al blog de Mimi Luna, allí van a visitar todas las actividades que nosotros tenemos y además la información sobre esta fabulosa máquina para hacer manualidades. De verdad que nos sentimos felices porque hace tiempo nosotros hablábamos de lo que eran las máquinas de corte y la gente se quedaba así como que, ajá, Mimi, ¿y para qué es eso? Hoy en día nos facilita el trabajo porque, ¿se acuerdan cuando trabajábamos la tarjetería que teníamos que ir con una agujita abriendo huequito, huequito, huequito para poder hacer una figura? Hoy en día yo llego, bueno, es más, ayer me pasó que necesitaba unas flores, agarré un troquel que tiene la forma de flor. Yo no había trabajado con tela. Ajá. Le coloqué a la tela Pectel porque lo necesitaba para un bolso que voy a decorar. Okay. Le coloqué a la tela Pectel. Metí esa tela con el troquel dentro de la máquina. Hice dos veces así y me salieron ya las flores cortadas. Y yo, ¡ay, te amo, máquina, te amo! ¿Sí? Sí, es fabulosa. Y no solamente para eso, es que es para todo. Para todo. Entonces, el costo de la máquina realmente no es económica. ¿Por qué? Porque es un hobby bastante caro. Hay que comprarle los troqueles aparte, los texturizadores. Okay. Pero nos ayuda de tal manera que después nosotros vale le sacamos provecho. Bueno, tengo que presentarte todos los beneficios de esta máquina. ¿En serio? Te va a ayudar muchísimo. Ajá. Bueno, seguimos con la explicación. A ver, mis amigos. Ok. Sí, es verdad, porque yo no... No, es bueno que nos expliques cómo, para qué funciona la tema, para fascinar, para sacar la florecita. Sí, sí, señor. Ya quedé con la entusiasmada con la máquina. Ajá, entonces como les dije aquí, ajá, ahora sí se ve. Tenemos la cinta de 65 centímetros y lo que vamos a hacer es enrollarla en nuestra mano. Fíjense que estoy dejando como 4 centímetros por fuera del borde de nuestra mano. Aquí, como es la cinta larga, no la hago tan apretada mi mano para que me dé dos vuelticas. Una y dos. Me quedé esta cinta arriba y esta abajo. Entonces, aquí me está quedando flojo. ¿Ya ven? Aquí. Ajá. Ajá. Entonces, lo que hago es darle vueltica hasta ajustar todas las cintas. Ok. Entonces, la palabra que estábamos buscando hace ratico era equidistante. Uh-huh. Ok. Fíjense que aquí adentro está el primer extremo, un extremo, y aquí está el otro, están equidistantes, es la palabrita. ¿Ok? Entonces, no importa que esta nos quede aquí suelta, como decía Mimi, lo que vamos a buscar es nuestro centro. ¿Ok? Uh-huh. Nuestro centro. Para marcarlo con la ayuda de un alfilercito. Para que no se nos suelten las cintas. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos un extremo y bajamos el otro. Y al bajar esos dos, se nos va armando nuestro lazo. ¿Y si nosotros queremos de más lacitos? Ah, mira, ya les vamos a hacer. O sea, más ancha la cinta, más grande la cinta para que me quede con más... Con más vuelticas, ¿sí? ¿Sí se puede? Sí, ¿o no? Claro, claro. Ah, sí, no hay problema. Claro. Okay. En vez de dos lazadas, tres. Claro, sí. Le ponemos más cinta. Okay. Yo recomiendo que sea 15 centímetros más. Ok, perfecto. Y lo que jugamos es como al comienzo que yo jugaba hasta que me quedaran equidistantes las dos vuelticas. Muy bien, y vamos a enviarle un saludo especial a la tía del chico que está ayudándonos en el día de hoy. Me dijo, envíele mensaje a mi tía, que mi tía le fascina hacer lazos. ¿Cómo se llama tu tía? Providencia. Bueno, Providencia, un abrazo muy grande. Tienes un sobrino maravilloso que está aquí ayudándonos, trabajando. Y esas tomas que ustedes están viendo espectaculares, bueno, es gracias a tu sobrino. Así que te tienes que sentir súper orgullosa de ese chico maravilloso que tienes. Ok, aquí seguimos. Ajá, con la ayuda de la pinza nosotros cerramos. Muy bien. Cerramos aquí. Muy bien. Y
ya está listo. Ok. Ay, imagínese. ¿Quieres hacer tú el que sigue? Ay, a ver, Dios mío. Facilito, no tengas miedo. Ok. Me dijiste, deja un pedacito acá. Deja un pedacito. Esta cinta, como es más pequeña, no la hacemos tan acá arriba. La hacemos más en los dedos. Ok. Y lo cerré. No, no, si dejas tu espacio. Ok. Pero la armamos ahí. Ármelo. Acá. ¿Y aquí voy haciendo así? Sí. No, ¿sí? Esta puede quedar adentro si tú quieres para guiar. Ah, ok, ya va. ¿Acá? No. A ver, ay, así. Dios mío, que van a decir que es una fruta. A ver. No, tú hiciste una en comerciales, por eso te... Mira, ¿ves? Dejamos en este caso, en vez de cuatro, vamos a dejar dos, una más pequeña y giramos. Ah, que no importa que quede más ancha. No, okay. Sí, no importa. Mira, aquí entonces buscamos que nos quede equidistante, ¿no? Y luego medimos por la mitad. Así. A ver. Esta mitad. La mitad sería... Para guiarnos también soltamos este pedacito ahí, okay. Porque este es el borde. Entonces ahí. Esta mitad. Okay. Y okay. Le colocamos el alfilercito. El alfilercito. Yo todo lo que es la teoría me la sé como debe ser. No, pero ustedes dirán, se debe estar riendo de mí que ay no. Que Mimi. No, señor, Mimi sí puede. Aquí está. Ajá. Aquí está. ¿Verdad, María Fernanda? Es. Ahora, este, fíjate lo siguiente, este me tiene que quedar. Te tiene que quedar en los lados. Las puntas. Okay, ajá, lo voy a llevar. Aquí está. Ahora marcas el centro este con este. Okay. Ahí es donde vas a marcar el centro. Perfecto. ¿Quién dijo que no podía? Ustedes se estaban riendo de mí. No. Mis amigas, siempre a mí me ponen pinceles y pintura y yo soy demasiado inteligente, pero esto, bueno, yo no nací aprendida. Empiezo a sacar las partes internas, ¿no? Sí. Esta la puedo soltar. Para abajo. Porque esa como es estampada, eso es otro detalle. Si es estampada, tenemos que hacerla que esto quede para acá abajo. Ah, ¿ok? Hálalo para abajo. Acá, halo esto primero interno, ¿no? Sí. A ver, esto queda hacia abajo. Mira, sí. Mira, ¿ves? Esta para abajo y esta también para acá abajo, la que está aquí adentro, está aquí. Uh-huh. Está de este acuérdate lado. Que hay un pequeño problemita. ¿Qué? Que como yo soy zurda, todo lo hago al revés. Okay. Por eso está viendo como que Mimi me está trabajando al revés. Sí. Entonces yo voy sacando todo al revés. Exactamente. Seguro aquí que Tatica se está burlando de mí. Tatica, por favor, seriedad, pórtate bien porque yo puedo hacer soltazo. Ay, Dios aquí santo. Está. Ok. Bueno. Ya está el alfilercito y utilizamos la pinza que las conseguimos en los negocios de peluquería, ¿verdad? Ok. Ay, qué lindo. Mira, vamos a hacer este. Mira qué bonito. Que este vamos a terminar lo que es el de escolar. Bueno, María Fernanda, nos quedan minuticos, a ver, que ya nos queda poquito tiempo. No, recuerden, mis amigos, el teléfono de María Fernanda para que le envíen sus mensajes de texto y dijimos que vamos a rifar dos cintillos que son una belleza. A ver, vamos a agarrar aquí mi celular y vamos a empezar a ver los mensajitos. Aquí está. Bueno. Tenemos la primera ganadora del día de hoy, fascinante la pieza, ya va, hola, buenos días, me están llamando, por favor, en este momento estamos en vivo, así que no podemos contestar llamada, pero dice, buenos días, bellos sus trabajos, Dios bendiga sus manos, gracias por compartir sus conocimientos, es Alejandra de la Fundación Alejandra. Este cintillo es tuyo. A ver, ¿dónde está? Quiero que ahora te comuniques con nosotros al 0414-240-5599 o el teléfono de María Fernanda. Vamos a buscar otra ganadora porque hoy estuve, que no leí casi mensaje. Bueno, siempre veo tu programa, es excelente. Muchísimos éxitos. Escribe la señora Pérez. Bueno, me colocó Darcy Pérez. Bueno, un abrazo muy grande. Darcy, este cintillo es tuyo. Te vas a comunicar también con nosotros. Y vamos a darle a las primeras 5 personas que se van a comunicar al Facebook de Kili Lazos. Recuerden que tenemos 2 Facebook, el de Detalles Mágicos, que es el del programa, y el de Kili Lazos. Las primeras 5 que envíen un mensaje privado a Kili Lazos. Kili va a contar 1, 2, 3, 4, 5, se cerró la rifa. Le van a enviar una guía vía digital. No importa en qué ciudad, país o planeta nos están viendo, pero igualito se los enviamos. Si nos están viendo los marcianos, es que ellos vienen a ver cómo hacen. Seguro que allá hay cintas bellísimas. Sí. Claro que sí. Bueno, María Fernanda, bellísimo el lazo. Muchas gracias por las enseñanzas. De verdad que sé que haces un esfuerzo para venir para acá. Ya saben todas mis amigas del estado Miranda que próximamente voy a estar de visita para allá. Les prometo que vamos a tener una actividad bien linda en tu taller y que vayan a hacer los cursos contigo. ¿Sí? Que tienen que aprovecharte. Estamos ahí a la orden. Bueno, un besito.
Que Dios los cuide a todos ustedes. Pórtense muy bien y nos vemos en un siguiente programa lleno de muchísimo más de detalles mágicos. ¡Chao!